Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Vamos a empezar nueva serie en el canal y esta vez vamos con Blasphemous 2. Bueno, Metroidvania que tuvo bastante éxito y que yo creo que ya es bastante conocido. Estudio español, arte centrado sobre todo en la Semana Santa de Andalucía, de aquí, de la comunidad de Andalucía, de la comunidad autónoma. Con nuestro amigo el penitente, también súper conocido, con ese capirote, ¿no? Con ese gorro puntiagudo hacia arriba, que aquí los guiris los confunden muchas veces con el tema del Ku Klux Klan, del KKK, que da bastante risa en los vídeos. Ah, ya creo que se han acostumbrado bastante más, creo que ya no les pilla tanto por sorpresa, pero bueno, hace unos años ya bastante habitual ver gente por redes sociales y vídeos grabando en plan de, ¿pero qué está pasando aquí? No sé qué. Bueno, mitología española, leyendas españolas, folclore andaluz, folclore basado en la Semana Santa. En principio el juego, el segundo, en el primero lo metieron a través de una expansión de un DLC, metieron el doblaje en español, el doblaje andaluz increíble. En este, en principio, el doblaje ya está en un principio en español. O sea, creo que ya tenemos las dos opciones de tenerlo en inglés, tanto en español. Y nada más, lo único que espero es que sea mejor que el primero, la verdad. El primero me gustó bastante. Tenía cosillas que no me acababan del todo. Aún así me parecía un buen Metroidvania. Creo que era mejorable, sobre todo en el diseño de niveles. En este le han añadido de todo, le han añadido armas. Supongo que bastantes más enemigos. Supongo que también reciclando alguno del primero. Pero bueno, lo importante es también aprovechar lo que ya tienes creado. Entonces, yo simplemente espero que sea mejor que el segundo. Creo que este sí que va a llegar a juego sobresaliente, por decirlo así. Si el otro para mí sería a lo mejor un notable, notable bajo. Creo que este juego sí que tiene potencial para llegar a un juego de sobresaliente. Y nada más, vamos a empezar directamente a ver qué tal está el doblaje. Supongo que también estará increíble como en el primero, pero vamos allá. En el corazón arraiga solitariamente todo. Huellas sin compañía quedan, como en el agua, en el fondo. Miguel Hernández. Poeta español. La madrugada eterna de nuestras penitencias nos anuncia su fin. Cada una nació para poner fin a la otra. Ambas esperan. La vuestra duerme. La mía vela. De este juramento sea el milagro testigo. En el que yo permanezco aquí para nuestro ansiado encuentro. Herido de silencio en este recogimiento. Y entonces, mientras la ciudad del Santo Nombre se alzaba sujetada por tres grandes estatuas, se oyeron los latidos rotundos de un gran corazón que emergió de entre las nubes, que resonaban como campanadas de una iglesia invisible, más alta que ninguna otra, y que nos hicieron elevar a todos la mirada en una ascética llamada a misa, pues el milagro iba a dar a luz a un nuevo hijo. Bueno, pues empezamos.
Vale, con el triángulo y el Y nos curamos. Matraces biliares. Pulsa Y para consumir uno de tus matraces biliares y recuperar vitalidad. Esto vuelve a llenarse al arrodillarse en un Priest. Que son básicamente como los... Vale, con las flechas o con el joystick nos podemos mover. Ni nada hacia los lados secreto. Ok, hace un momentito que vea que se está grabando todo bien. Que creo que sí. Vale, y aquí esto es... Ah, las armas. Este es un butafumeido. Que parece que lo podemos cargar. Hostia. Con esto lo incendiamos, lol. Y se nos gasta el maná. Cada vez atacamos, vale, arma parece que pesada, ¿no? Arma lenta, entre comillas. Estas espadas que no paramos de atacar, ¿vale? Ah, y las espadas hacen parry. Y no tienen ataque cargado, por lo que estoy viendo. Oh, me he equivocado. Me he curado sin querer. Y tenemos el... Un cuchillo, parece, ¿verdad? Que es como el intermedio, ¿no? Un arma... Arma media, por decirlo así. Que también tiene parry. Las dos tienen parry, menos el butafumeido, que lo que hace es bufarse. A ver, diría que... A ver. A ver qué tal. Claro, estas quitan un poquito, pero no para de spamear ataque. A ver, me hace gracia el butafumeido, la verdad, pero quizás para empezar... Ostras, lo que pega. A ver, podemos pillar la de primera arma, no pasa nada, supongo. Dentro de lo que cabe, vale, con este esquivamos. Ay, una vez lo incendiamos, no podemos... Dios, lo que pega. Fijaos lo que pega un ataque cargado, qué locura. Vale, pues creo que sí que vamos a pillar esta. Vale, vamos a ir con arma pesada. En un principio se supone que podemos conseguir todas las armas y la gracia está un poco en ir cambiando de arma también. Según nos convenga, supongo también. Habéis elegido vuestro acompañante en este peregrinaje. Solo el milagro sabe cuándo volveréis encontrados frente a sus dos hermanas. Vale, nada, está más que decidido. Bueno, el butafumeído, que aquí es un objeto religioso que se utiliza aquí en las iglesias y en las catedrales grandes. La más conocida es, bueno, en el Camino de Santiago, la Catedral de Santiago, que acaba el camino con la ceremonia, ¿no? Del butafumeído, que se utiliza básicamente para ambientarla en la catedral y la iglesia con incienso. Vale. Y de aquí hemos venido. Vale, ya podemos saltar y hacer de todo. Este tío salió en el primer juego. Era un tío que te iba contando como leyendas. O sea, iba con un pergamino y te iba contando cositas. Y no sé si el juego es una continuación del 1, porque me suena que lo de que la ciudad se elevase con las estatuas y demás, eso pasaba en el primero. Pero entiendo que somos otro penitente distinto. Descanso del silencio. Vale. Luego en el juego vamos consiguiendo distintas habilidades. No sé si habrá doble salto. Había también bastantes paredes secretas. Hay que esté golpeándolo todo. Con un poco idiota. Vale. Y esto es nuestro primer checkpoint. Donde recuperaremos las pociones. Vale. Priediev. Descansar en un Priediev recuperará tu salud y tus matraces. Además, es la única forma de guardar tu progreso. Al morir, reaparecerás en el último Priediev visitado y todo el progreso desde tu último descanso se perderá. Descansa en uno siempre que puedas. Vale, ya está, guardando. La animación está chula, de guardar ahí escribiendo en el pergamino. Uy, se viene el jefe ya. Jefe tutorial, ¿eh? Esto. Muy Dark Souls, esto se ha puesto muy de moda. Enseñarte las mecánicas a través de un jefe.
Sin rostro, sin ser olvidado. Hostia, vale. Ok. Vale. Bueno, no parece muy complicado, la verdad. Vale. Ah, me calenté. Pegué una vez de más. Te puedo pegar dos veces. Vale. Pero solo tiene dos ataques, así que es bastante sencillo. Esto está hecho para que... Oh, vale, derrotado. Creo que está hecho para que aprendamos a usar el dash de esquivar. Mil años más tarde, derrota sin rostro, cincel del olvido. Bueno, primer jefe bastante sencillito. Ya digo que esto es para aprender. Esto lo suelen poner ahora bastante en todos los juegos. Un jefe tutorial para... Para asimilar las mecánicas, ¿no? Aquí tenemos que esquivar simplemente con... Con el dash. Puede que a lo mejor se le pudiera hacer parry con las otras armas a la rueda. Seguramente también se podría. Pero bueno, y este tío se queda aquí de pie arrodillado. Bueno, se queda arrodillado, mejor dicho. Tal vez luego no lo encontremos en otra fase más difícil o algo así. No lo sé. No parece que esté derrotado del todo. Vale, esto es como en el 1. Esto se rompe y se abren las puertas. Para abrir atajos y demás. Bueno, pues muy bien, de momento la primera, bastante fácil entre comillas. El butafomeido quita muchísima vida, la verdad. Oh. También estaba en el 1 esta señorita. Con los querubines al fondo en la espalda. Supongo que también habrá querubines que recolectar, son como coleccionables. Retornado del sepulcro y caminando entre los dolientes. Vuestro despertar se escribe ahora en los pliegos eternos. Anunciada es mi nombre, y provengo de los altos montes celestiales, asiento y principio de todo lo que santo se considera, para poder dirigirme a vos. Consideradme así preceptora en esta empresa, originada en la más alta sede. Penitente, el milagro va a dar a luz a un nuevo hijo. En un gran corazón descendido de las nubes, que vigila desde lo alto la antigua ciudad del santo nombre. Debéis llegar hasta él para así detener su alumbramiento. Vale. Mas en esta ascendente vía de penitencia, os aguardará la archicofradía. Aquellos penitentes que el milagro mismo tomó como sus centinelas, ahora aguardan vuestra llegada. Orospina. De la Hermandad de los Bordadores. Benedicta, de la Hermandad de la Perpetua Oración. Odón, de la Hermandad de la Sal. Lesmes, de la Hermandad de la Incorrupción. Todos bajo el mando del penitente más antiguo, el primero que fue, Eviterno, padre de los penitentes. Es lo que hemos visto al principio del todo. O sea que son 5 jefes. Penitente. 4 más el final, que es el penitente. El milagro ha inculcado 3 remordimientos en la conciencia de 3 de sus guardianes. Solo revelándolos, conseguiréis la humillación de las figuras esculpidas que sujetan la ciudad, permitiéndoos así ascender a su zona superior y finalmente hasta el gran corazón. Vale. Buscad a los guardianes. Bueno, básicamente es como en el 1. Tenemos el mapa, lo hemos desbloqueado ahora mismo. Quebrada de altas piedras. Mira, nos lo marcan ya todos, vale. Solo 3. Pero eran 4 más el jefe, ¿no? ¿O he entendido yo mal? Vale. El mapa como es con el select, vale. Y mira, nos han puesto marcadores abajo, que eso está guay. Creo que en el 1 de inicio no estaba. No me acuerdo si luego los metieron con expansiones y demás. Pero se agradece tener marcadores para marcar las cosas que luego se olvidan. Vale. Quebrada de altas piedras. La musiquita increíble también, como en el 1. Vale, estos tíos estaban en el 1 también. Los de las ruedas y los que se flagelaban estos también. Benedicto es el arma más pesada de tu arsenal. Su gran alcance, su amplio arco y sus demoledoras embestidas incrementan la posibilidad de aturdir a tus enemigos. Además, sus ataques generan fervor adicional con cada golpe y podrán potenciarse en las llamas de los sacros inciensos, vale.
Trueno de piedad, mantén pulsado X, ascua de la fe, RB para encender, vale. Vale, si te caes, se pierde el cargado. Vale, los matamos de dos. Buah, el arma quita mucha vida, eh. No puedo atacar hacia abajo. Seguramente luego podamos en algún punto. Porque también hay secretos en el suelo. Hay daño por contacto también con los enemigos, ya que es importante también es evitar que se acerquen a ti. Aquí tiene pinta de que va a haber algo. Aquí también, a ver. Una puerta. Y ahí al fondo parece que hay un poder o algo así. Vale, pues vamos a marcar esto. ¿Qué podemos ponerle? Un interrogante, ¿no? Supongo que es lo que toca. Vale. Bueno, primer secretillo ya. Petenedas, el entierro de las luces. Atacar y ejecutar enemigos rellena tu barra de fervor, que es el maná, básicamente. Lo cual te permitirá realizar diversos y poderosos rezos. Me los pude equipar en el inventario, vale. Pulsa B para lanzar un rezo rápido. Combina abajo más B para invocar un rezo poderoso. Hostia, eso es nuevo, eso no estaba en el 1, creo. ¿Me lo he añadido ya? A ver. Lo tengo equipado ya. Ah, esto es un rezo, sí o sí, vale. Ok. Vale. Podemos ir a la izquierda y a la derecha. Y 800 lágrimas de enmienda. Y aquí parece que tenemos algo. Necesitamos un poder que no tenemos aún. Lo puedo marcar también. Aquí lo voy a marcar como... no sé. Como interrogante también. Es que claro, luego me te voy a acordar. Vale, igual, como interrogante también. Lo llenamos todo de interrogantes y ya está. ¿Vale? También esto es como... bueno, no hemos muerto, pero... funciona, tiene la misma, el mismo sistema que los Dark Souls y demás. Cuando morimos perdemos nuestro dinero, si no recuerdo mal, o la mitad del dinero y... y diría que se bloqueaba la barra de mana. Creo que la vida no, pero la barra de mana se quedaba bloqueada. Y teníamos que volver a recuperar nuestra alma, por decirlo de alguna forma. No, perdón. Me tengo acostumbrada a que cuando nos movamos se pierde la carga del ataque. Vale, un querubín, ¿no? Sí, como en el 1. Y esto con el fuego ya ni quiero saberlo. Es que el ataque normal pega dos veces. Creo que si le da 5 con el rango, hace dos golpes. Por eso lo mata. Hostia. Vale. Vale. De momento bastante sencillito los bichos. Ok. Este intimidaba más, pero al final no ha sido nada del otro mundo. Y bueno, como igual que en Dark Souls, cuando descansamos en un checkpoint y demás, vuelven a aparecer todos los enemigos. Podemos limpiar las zonas para explorar, pero si descansamos, vuelve a aparecer todo. Yo supongo que cuando mudamos o algo así, no lo explicarán.
esto es la ciudad del 1. A ver, por arriba, ¿qué hay? Vale, aquí nos podremos enganchar. Supongo que tenemos un poder. Vale, pues... vamos a descansar. Vale. Y entramos en la iglesia. Oh. Bienvenido a este alboroto de aserraduras, colas y barnices, que es mi humilde taller. También tiene pintura, no sé, es simplemente un artista. Montañés es mi nombre, maestro de imagineros. Imagineros. Los que con cinceles y manos firmes hacemos corpóreas en madera las fieles figuras de los verdaderamente santos, para poder ser contempladas y admiradas con veneración por todos los devotos. No quedan rastros de luz en mis ojos vidriosos, mas puedo conocer lo justo y necesario en vos. ¿Acaso, pues, de alguna manera, no somos todos penitentes en esta tierra? El milagro dispuso que, al ser mi profesión la de imaginero, tallara en la madera como última obra mía la figura de la Santísima Penitente. Vuestra ayuda ruego disponer para comenzar esta última obra. Procuradme los mejores cinceles y herramientas, las más bellas pinturas, los más delicados barnices. Además, soy capaz de esculpir para vos las figuras que encajarán en el retablo de vuestra espalda, como esta que os entrego aquí. Vale. Aceptadme este gesto de gratitud. Pues sí que es un escultor. El traidor. Es solo la primera pieza de cuantiosas más que labraré para vos. Como he visto, hay un cuadro pintado. Ahora la colocaré en el retablo de vuestra espalda, y así sentiréis su favor, más también su carga. Las manos del milagro me guiarán en el tallado según el recuerdo que me traigáis. Que os guíen como ellas a mí, penitente. Retablo de favores. Visita el taller del imaginero cada vez que quieras equipar figuras en tu retablo de favores. Cada figura confiere poderosas ventajas a penitente y pueden reaccionar de manera misteriosa al colocarse junto a otras en el retablo. Puedes aumentar el número de zócalo de retablo de favores a cambio de marcas de martirio. Vale. Abrir retablo de favores. Y hay dos huecos. Empezamos con dos huecos. Y me dan el traidor. Aumenta el daño físico causado de todas las armas, un 10%, ¿vale? Entregar herramientas. Entregar recuerdo, ¿vale? Que las manos del Milán. Ok. Supongo que sean secretillos. Tendremos que encontrar todas las herramientas, todo lo que nos ha dicho él, todos los barnices, los recuerdos. Supongo que sean los jefes. No lo tengo muy claro, a lo mejor también son secretillos. Pero bueno, parece como opcional, ¿no? A lo mejor completar toda la misión del tío ese nos da algo tocho. Pero nosotros seguimos nuestro camino. De momento bastante tranquilos, la verdad. Uf. Un poquito de talasofobia. Aunque parecía que se podía bajar, ¿eh? Parecía que se podía bajar por las tablas. ¡Oh! Un confesionario, ¿no? Solo hay sombras tras esta recia cortina que separan pecado y confesión. Crimen y juicio. En mi oscuridad solo quedan el llanto para mí y el perdón para los que lo buscáis. ¿Dónde están ahora los afligidos? ¿Dónde están ahora los arrepentidos? ¿Cuánto tiempo desde que este sacramento comenzó su larga agonía? Ahora que vuestra penitencia de silencios y dolores en la carne os ha conducido hacia mi sombrío confesionario, permitidme podar la culpa que portáis
y así sentiréis aliviar la carga. Penitente, retornad cuando la culpa os queme la sien. Mi propósito os hará liberaros de vuestra carga. Vale, pues... Penitente, mi propósito... No entiendo muy bien qué significa eso. Pero nos vamos. Entonces sí que hay que bajar por donde le grito. Vamos allá. Parece que a lo mejor pillamos ya el primer... Recuerda colocar siempre que encuentres algo interesante. Bueno, ya está marcado, ¿no? Está el taller y este símbolo que no sé lo que es. Para abajo. Hostia. Profundo lamento. Entiendo que aquí pillaremos, por lo que sea, el poder de pegarnos a las paredes. No hace falta ser aquí muy... muy espabilado, ¿no? Para verlo. Vale. No puedo bajar. Vale. Y esto parece que de momento no podemos pillarlo. Aquí hay una estatua que estos también estaban, estos enemigos también estaban en el 1. Spam de enemigos, ¿eh? Hostia. Bueno, me ha quedado daño por caída de momento. Los estoy matando a todos un poco porque sí, la verdad, porque no parecen muy agresivos. No le hago nada por la espalda. Oh. Hostia, pegan fuerte, ¿eh? Vale, ahí arriba hay un tesoro. Ya podemos seguir bajando o ir por la izquierda. Vamos a bajar primero. O bueno, vamos a ir primero por aquí. ¿Qué si te parece complicado ese camino? Vale, le podemos romper el escudo. Supongo que también hay ejecuciones, como en el 1. Lo que pasa es que esta arma creo que quita demasiada vida y no nos da tiempo a verlas. Esta es la impresión que me da. Como que quitamos tanta vida que no... que no nos da tiempo a ver las ejecuciones. O sea, no los aturdimos, sino que los matamos directamente del daño. Voy a echar una zombie que no me fío. Vale, pues aquí no puedo avanzar. Vale. He perdido una pot y no sé si tenía que haber apurado más. Parece que me curan casi toda la vida. O sea que tenemos que bajar por aquí con cuidado, sí o sí. Vale. Vale. Me molan las estatuas estas. Están más chulas que en el 1. Y también me mola que se les pueda romper el escudo. Vale, ya tenemos para abajo y para la derecha. Esto se ve, ¿no? Sí, se ven las puertas por donde puedes pasar. ¡Oh! Vale, tenemos aquí, podemos descansar aquí. ¿Y esto qué hace? Esto abre la puerta. Vale, a ver, voy a descansar.
primero. Hay un querubín aquí. Pero aquí parece que hace falta algo. Y aquí parece que esto es otro poder que no tenemos. Tiene pinta de que nos pueden lanzar los espejos. Podemos meternos en los espejos. Pero no tenemos ese poder tampoco, así que nada. Vale. Lo voy a marcar, de hecho. Ahí está. Y ahora bajamos por aquí. Tenemos otros dos caminos. Vamos a bufar, ¿no? Si no me matan. No, me matan, tío. No. Vale, la primera muerte, no pasa nada. Era más tocho este tío que el jefe que hemos visto antes. Del tutorial, vale. Al morir, un fragmento de culpa queda anclado en el mundo. El nivel de culpa aumenta, reduciendo la ganancia de fervor y tu defensa. Aunque obtendrás más lágrimas de enmienda y puntos de martirio. Recoge fragmentos de culpa para recuperarte parcialmente o encuentra a alguien que pueda aliviar tu carga. Que es el de arriba, ¿no? El tío este de rojo que hemos visto antes. Vale, vale. Y fijaos que es lo que yo decía, que arriba... Que nos bloquea parte de... Del maná, del fervor. Ah, que tengo que tocar eso. Buah, estoy muerto otra vez. Me mata. No es difícil. No es difícil, simplemente hay que tener paciencia, vale. Marca de martirio. Atacar y ejecutar enemigos te permitirán obtener marca de martirio, con las que podrán mejorar ciertas características de penitente. Podrás conseguir marca de martirio combatiendo y explorando el mundo, ¿vale? Un enemigo, ¿no? ¿Sí? ¿Quién sois? ¿Qué tanto rostro como nombre ocultáis? No. Vuestro nombre no importa si vuestros pasos os han conducido hasta mí. Yerma es el mío. Yerma. Mas esta ocasión no es propicia, pues son presurosos los pasos que mi promesa alienta e inquebrantable la voluntad que los dirige. Este odio... que cubre de sombras mi razón. He de partir de inmediato. Badal templado en la contienda. Recuerdos del arma. Ahora tienes acceso a la sección Recuerdos del arma en el inventario. Usa marca de martillo para adquirir técnicas de combate avanzadas. Encuentra a los penitentes portadores para desbloquear técnicas aún más poderosas. Hostia. A ver... La punta de un objeto de adoración que fue convertido en arma. Dio violento fin a innumerables enemigos, y los recuerdos de esas muertes aún perduran. Su fuerza resuena en el arsenal de penitencia, permitiéndoles despertar. ¿Pero esto me lo tengo que equipar o cómo? Ahí pone el lode, botón de lode. Qué bueno. Vale, esto me lo leeré yo, no quiero tampoco hacer súper largo los vídeos leyendo toda la historia. Ah, vale, pero no tiene nada que ver, una cosa es lo que... Vale. Y tenemos, templar las llamas. Pulsa R para apagar veredicto interrumpiendo el consumo de fervor. Este puede estar bien. Asalto de ignición. Pulsa RB tras un ataque en el suelo para cancelarlo en un poderoso golpe horizontal que enciende o apaga veredicto. Ataque normal y RB rápido.
Wow, este puede estar chulo, ¿eh? Crisol de la fe. Reduce a la mitad el tiempo requerido para cargar veredicto. Uf, este es muy bueno, ¿no? Claro, y luego tendremos la rama que nos subirá, supongo que... Vale. ¿Y dónde tengo yo...? Tengo dos y me cuesta dos, entiendo cómo funciona esto. Vale, ahora tengo cero. Y se me ha desbloqueado este. No sé muy bien por qué. Bueno, supongo que sí, porque... He desbloqueado este, vale. Todo lo que está en línea con unido lo desbloqueas, vale. Hostias. Vale, y esto es... Piedra de la Ascensión. Vale, esto es para colgarnos en las paredes. Ciertas superficies podrán utilizarse para escalar. Mantén pulsado RT para clavarte en estas superficies si quieres evitar deslizarte. Vale. Pensaba que me daba tiempo, la verdad. No os voy a engañar. Esfera de plomo dañado. Equipa cuentas de rosario en el inventario para mejorar las características de penitente. Encuentra nudos adicionales para aumentar el número de cuentas que puedes equipar. Eso también estaba en el 1. Las cuentas del rosario. Aumenta ligeramente la resistencia a todo el daño físico. Perfecto. Más defensa. Es gratis, así que... Vale. Vale, aquí hemos bajado al final del todo. Está el reguero de sangre que se ha quedado del otro tío. Ah, y esto no se recupera. Pues voy a poner otra interrogante aquí, porque yo creo que supongo que alguna cosa podremos hacer. Quizá había que pasar deslizándose, no lo sé, no lo tengo muy claro, la verdad. A ver, podría ir a descansar. Yo creo que sí. No tenemos potis. Ah, igualmente eso está hecho para que te caigan, ¿no? Pero entiendo que si le dejan eso al final es porque se puede pasar. La pregunta es cómo. Uy. Ostras, qué mal rollo, tío. Tiene ahí al bebé. Nana, mi niña. Nana. Sin respuesta. Nana, mi niña, Nana. Vale, esto es un NPC, ¿eh? O sea que lo voy a marcar así con la cara esta. Vale, así que me queda... Aquí nada. Me queda... Aquí tampoco nada, simplemente estoy revisando para no liarme. Porque tengo que hacer algo con los espejos que no puedo hacer. Así que nada. Tenemos que volver para atrás y ir subiendo con el poder que nos han dado, básicamente. Bien, cuidado aquí. Ah, mierda, joder. Por aquí.
con la calma, hay que subir. Oh, mierda. Creo que la piedra se puede romper. Antes la he roto yo. No sé si curarme, ¿eh? Joder, yo también. Lo malo es que con esta arma te queda muy vendido, ¿eh? Sí que es verdad. Puedo atacar, pues estoy enganchado. Vale. No tenemos prisa. Hay que seguir subiendo. Y me pegan. Eso hace zonal, ¿verdad? Sí, la onda expansiva hace zonal. No me había dado cuenta. Vale, ¿hay algo? No he estado ni aquí ni arriba. Vamos a pillar primero lo de arriba. Mazo resonante del escultor. Vale, eso obviamente es para dárselo a nuestro amigo. ¿Y esto qué lleva al pozo? Vale, esto lleva al pozo. Parece que va a ser como el nexo del Dark Souls 1. Parece que todo va a llevar ahí. Y esto parece importante también. Emboscada, ¿vale? Vale, de momento fácil. Toma, da por... Vale. Receptáculo vacío. ¿Esto qué es? Una poción más. Recipiente de cristal capaz de contener la sangre emanada de aquellas rojas carnes tocadas por el milagro. Vale. Usado para aumentar el número de matraces biliares. Una poti más. Y eso se pilla... aquí cuando descansemos, supongo. ¿No? ¿A quién se la tengo que dar? Vamos a hablar con el escultor, que también le hemos dado, hemos pillado un martillo. ¿En qué os puedo? Entrega de herramienta. Este mazo se siente tan equilibrado a la mano que parece no requerir esfuerzo alguno para moverlo. Tenéis mi gratitud, penitente. Perfecto. ¿Y esto cuándo lo fabrica él? No sé muy bien cómo funciona, ¿verdad? Que las manos de... Lo que no entiendo muy bien es... el tema de la poción. Por cierto, aquí arriba había también para subir. Esto parece otra zona, ¿verdad? Vale, de momento no vamos a acabar lo que tenemos. Queda esto, vale. Un ascensor. Y también para la izquierda. Oh, vale. Mirabraz de regreso a puerto.
Transporta penitente a la ciudad del santo nombre. Ostras. Bueno, un hueso de regreso, básicamente. Qué bueno. Ampliando bastantes cositas que me molan, de verdad. Muchas facilidades que en el 1 no estaban. Vale. También podría haber ido para el otro lado, la verdad. Podría haber ido para arriba. Mar de tinta. Tributo olvidado. Moneda que durante eras se usó como pago a las procesiones que recorrían los caminos en la noche. Aquellas procesiones fueron lentamente desapareciendo con el tiempo, por lo que encontrar una pieza como esta es un evento singular. ¿Me suicido? Vale. Mira, por caída vuelves a aparecer. No lo sabía. Creo que en el 1 también estaba así, pero no me acordaba. Pues nada, vamos a subir. Entonces sí que es por donde he ido yo ahora mismo. Aquí parece que no queda nada más. Diría que está todo completado. Menos esta zona de aquí, que necesitamos lo de los espejos. Y aquí parece que también se puede continuar con algún poder. Sí, yo diría que está todo. O sea que parece que el primer enemigo va a ser aquí arriba. Ok. Nada, vámonos. Bueno, de hecho puedo usar el poder este, ¿no? Puedo usar el... como muera la animación. Está chulísimo. ¿Nos habrá creado alguna estatua ya? ¿O podremos darle la moneda que hemos pillado? Mira, ha tallado una parte la ya de la... madera cobra forma. Siento como sus vetas alimentan un cuerpo que busca ser herido con mis cinceles y martillos, que añora los cortes y las hendiduras. Uf, que este lo liberan, se le está yendo un poco de la cabeza, inflexiones. Nada, los recuerdos eran los jefes, tiene pinta. Creo que tengo este, ¿no? Nada, no sé cómo funciona esto. Más adelante, supongo que sea para más adelante. Ya está, ni que darle más vueltas. Vale. Pues vámonos. Acueducto de los costales. Ah, y hace plataforma, ¿eh? Un querubín, vale. Se mueve como el fondo, ¿verdad? Está como temblando. Curioso. Vale. Tocamos aquí. Y vamos allá. ¿De qué hace? Supe una bola de fuego, creo. Lo que pasa es que la he roto con el... con el incienso. O sea, con el botafumeído. Está bien vida, ¿eh? ¡Oh! ¡Ejecución! ¡Puma! Algunos ataques pueden dejar aturdidos a tus enemigos. Cuando esto suceda, pulsa el T para ejecutar al enemigo. Otorga una modificación de fervor, lágrimas de enmienda y punto de martirio, ¿vale? O sea que es bueno ejecutar realmente. Lo que pasa es que con esta arma, poquito vamos a ejecutar. Otra puerta de estas, tío. Vale, pues la voy a marcar. Muchas puertas de estas veo, ¿eh? Ah, mierda. Joder. Vale.
y te mata de uno. No les ha hecho mucho al fuego, no sé por qué son de fuego yo mismo. No le hago nada por la espalda, tú. Hostia, no me esperaba ese ataque. Buena. No me he dejado nada aquí, ¿no? No. Por arriba parece que camino también. Ahora subiremos. Buena. Vale, escalera que a lo mejor se puede bajar. No lo sé. Vale, hemos quitado buena vida ahí. Perfecto. Estos te pueden complicar, ¿eh? Hay que tener cuidado con ellos. De hecho, me voy a poner la otra magia, esta de aquí. Por aquí, ¿no? Hostia. ¿Vale? No, la tira para otro lado, tío. Soy... Joder, qué mal. Uy, nada. Vale, pues es que voy para adelante y ya está. No pasa nada. Purificada. ¿Y esto qué es? ¿Uno de estos? Parece una estatuilla, ¿no? Vale. Creo que voy a volver a tomar por saco, en verdad, ¿eh? Me la voy a jugar aquí arriba ya algo. Oh, y atraviesan. Marca de martillo mandado. Oh, vale, tengo que romper eso de ahí. Ahí en medio, como se pilla, tío. Buah, tenemos una aquí que es bueno. Y esta es la escalera que hemos visto al principio. Que he dicho, esta a lo mejor se puede bajar. Y en efecto, se baja. Yo soy diseñador de niveles en mi tiempo libre. (Risa)
mal. La verdad es que este con el butafume ha ido bastante fácil porque le pillamos mucho el rango. Con otra arma, por ejemplo, con las dos espadas, este tío sería jodido, la verdad. Sería chungo, la verdad. ¿Oh? Este es el de los querubines, ¿no? Penitente de misericordes pasos. Mi máscara de oro llora al teneros delante. Os halláis en el jardín de los altos coros. Vale. Soy uno más de los santos hermanos de rostro dorado, nacidos del milagro. Oh, incansable tiempo, que viajáis sin demora y borráis el pasado, evocando inciertos futuros. Hacednos recordar cuando el milagro nos impuso su oscuro castigo, que nos impide elevarnos y viajar con los soplos del viento. Penitente, liberad a mis hermanos que, por designios de un milagro que parece sernos ya ajeno, se encuentran apresados y repartidos por estas tierras, bajo la mirada del gran corazón surgido en el cielo. Solo ellos os permitirán subir a lo más alto. Vale. Pues sí, básicamente es encontrar todos los querubines. Ayudadnos liberando a más hermanos, y así os mostraremos lo que la torre guarda en lo vale. más alto. En el 1 había que ponerlos en un cuadro, y aquí parece que... Vale, pues aquí voy a poner otra vez esto. Bueno, pues eran 23, o sea que... Anda que no quedan pocos. Vale, y esto bajaba... Aquí al principio del todo, eso es. Perfecto. Vale. Ah, tenemos. Podemos acabar esto. Que no lo tengo muy claro si podremos acabarlo, ¿no? Tenía que haber descansado, en verdad, porque aquí he perdido una poti para nada. ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada. Ah, hay otra puerta, tío. Ah, qué mal. Vale, ahí arriba hay otra puerta. Yo ya por aquí no puedo hacer nada, no puedo subir otra vez. Bueno. No pasa nada, se sube rápido. Y abajo ya he estado también. ¿Esto se puede pillar? Vale. Cae sobre un pincho y sobrevive. ¿Te acuerdas? Vale, parece que tiene algún poder también para atravesar eso. Estos vuelven a aparecer, ¿eh? Estos cabrones. Nada, subimos. Una pequeña vueltecita. A menos he visto la pared esa que antes no la había visto. No ha sido en vano. Hemos encontrado otra puerta de estas cerradas. Vale, ¿y ahora qué?
Los quedo un poco de milagro. Esa me la he comido entera. Otro cofre. Ahora lo intentamos pillar. Uy, ahí abajo hay algo. Me parece que he tocado una campana de estas. No, esto está hecho a posta, supongo. ¡Hombre! Ese también es del 1. ¡Wow! ¡Cómo mola! A los tochos sí que les reventamos. A ver, estoy yendo muy para la izquierda. En algún punto tiene que estar la campana. Hostias. Para que hace falta algo también. Así que voy a poner interrogante. Un poder que no tenemos. Es lo malo de Ada de principio, que luego no te acuerdas de todo lo que has visto. ¿Estamos yendo para el jefe ya o cómo? Pues sí. Esto parece ya el templo del primer jefe. Sagrados sepultos. Una colleja de gratis que me he llevado. Otra puerta. O una campana. Y arriba hay algo. A ver si pillamos un punto de control. Y creo que lo dejamos por aquí. Ah, joder. El enemigo más tonto de todos. Vale, perfecto. Vale, pues creo que es un buen punto para dejarlo por aquí. Primera toma de contacto. No sé cuánto llevamos, no me quiero calentar. Prefiero hacer vídeos ya más cortitos, que hayan zonas como más exploradas y demás, a hacerme 2 horas de vídeo y que luego, si queréis buscar alguna cosa o lo que sea, os cueste mucho más. Pero muy bien, la toma de contacto muy chula, va mejor que el primero, el tema de las armas me ha molado. Sí que he notado que al principio hay bastantes enemigos repetidos del primero, reciclados del primero, cosa que no me molesta. Pero veo también que hay bastantes más cosillas, las cuentas sí que está en el otro, aquí está el tema nuevo que han puesto de retablo este para... O sea, parece que va a haber bastante más personalización de build que en el 1, con el tema de las armas, si quieres ir a ligero, a pesado. O sea, muy... han cogido bastantes cositas de los juegos de From Software, cosa que a mí me encanta, que a mí me gusta bastante. Incluso han puesto aquí el hechizo este, que es como un hueso de regreso realmente. Tengo que encontrar también dónde se rellenan el tema de las pociones para tener una poción más. Eso es algo que sí que me molaría saber, la verdad. Y me sorprende que no me hayan dado ningún tutorial ni nada. Supongo que a lo mejor tenemos que encontrar algún personaje que no la rellene o algo así, no lo sé. Y nada más, de momento muy muy chulo, me está gustando mucho. Pues lo que me esperaba, como el 1, más del 1, pero con más cosas, más completo y mejor. Así que de momento es lo que estoy encontrando. Aún es prontito, ¿no? Para ver qué tal va a estar el juego, pero tiene buena pinta, tiene buena pinta. Y de hecho tenemos un puntito aquí que podemos subirlo. Como por ejemplo lo de cancelar las llamas. Este me pide 2.
Esto a lo mejor es interesante, ¿no? Para que no te consuma todo el mana. Vale. Aumenta la defensa. Oh, curioso. Vale. Pues nada más, chicos. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Como siempre, muchísimas gracias por apoyar el canal, por estar en los vídeos. Un like se agradece muchísimo y ayuda un montón. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo con Blasphemous, con nuestro amigo el penitente. Nos vemos. Chao, chao.